Acompaña como cada jueves Juan Carlos Aguilar Angulo, el subadministrador del Servicio de Administración Tributaria en Tijuana. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, David. Muchas gracias por el espacio que nos dan. Saludos a tu auditor o televidente, sus radioescuchas también. ¿No? Oye, pues mucha actividad en los últimos días, han tenido muchísimo trabajo. ¿De qué nos platicas el día de hoy? Precisamente, David, es algo muy importante. Ha habido mucha respuesta por parte de los contribuyentes en hacer sus declaraciones anuales y, por supuesto, también relacionado a la obtención de su firma electrónica avanzada. Por tal motivo, esa afluencia de gentes, hablo y comento de este aviso que el día sábado extendemos nuestro horario. Antes era de 9 a 3 de la tarde, ahora de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde de este sábado 30 de abril, David. Oye, entonces, finalmente todavía hay oportunidad de salir adelante, pero las filas sí, no sé cómo andan en Tijuana, pero ya ves que en todo el país están unas filas tremendas. Sí, aquí tratamos, por supuesto, de reducir un poco la afluencia de espera. Sí ha estado muy con afluencia, pero hemos reducido los tiempos. Y precisamente abrimos también, David, el módulo de Tecate. El módulo de Tecate no se abría durante los fines de semana, o sea, el sábado. Pero esta vez vamos a aperturar este módulo igual de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde para aquellos que están dentro de ese domicilio de Tecate. Ese módulo lo vamos a abrir también de 8 a 5 de la tarde, este sábado también. Y el día 2, que es el vencimiento del anual, recordemos como es el día 30. El próximo lunes, ¿no? El próximo lunes, como el día 30 es día domingo y día inhábil, se prorroga para el día siguiente, se estará para el día 2 de mayo, que es el vencimiento de la declaración anual de personas físicas. Por lo tanto, ese mismo lunes vamos a estar igual manera de un horario de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, incluyendo aquellos que van a ser atendidos hasta el último que está en la fila, como es el dicho, ¿no? Y espero que no lo dejen todo para última hora. Esa es la fecha límite para las personas físicas en cuanto a su declaración anual. ¿Qué pasa a quienes no cumplan? ¿Cuáles son de repente por ahí a lo que se pueden enfrentar si no cumplen con esta parte de la obligación en la fecha que señala la ley? Recordemos, David, que hay contribuyentes que están obligados a hacer su declaración anual y que ellos, por una razón, si no realizan la declaración anual, puede haber un riesgo de una sanción. Salvo que haya un requerimiento de por medio. Es decir, el requerimiento rompe la espontaneidad. La espontaneidad significa que si, por ejemplo, pasa el día 3, 4, 5 de mayo y el contribuyente realiza la anual y no hay un requerimiento, no hay motivo de sanción. Ya la libré, digamos. Ya la libró porque no hay un requerimiento de por medio. Ah, muy bien. Claro que tratamos de que los contribuyentes lo invitamos que realice antes del 30 de abril, ¿verdad? Para evitar precisamente ese tipo de algún riesgo que esté ahí preocupado el contribuyente por no hacer la declaración anual en su plazo. ¿Alguna recomendación adicional que le podemos hacer en este momento a los contribuyentes? David, es muy importante que todos los contribuyentes, para hacer su declaración anual, por ejemplo, ocupan su contraseña. La contraseña son de 8 dígitos y se ocupa su identificación oficial y un correo electrónico. Al momento de que pasa, aun cuando ya hemos avisado en los módulos, precisamente que ocupamos su correo, no se lo saben, no tienen a veces un correo en ese momento a la mano, están llamando a veces y entonces es un poco de espera para los siguientes contribuyentes que están atrás esperando para darle la contraseña. Entonces es muy importante que cuando acudan su anual, su correo electrónico, precisamente que tengan sus comprobantes de gastos médicos, hospitales, dentales, funerales, un crédito hipotecario, su estado de cuenta donde venga la cuenta clave de 18 posiciones, donde le van a hacer su depósito. También aprovecho para aquellos contribuyentes que ya realizaron su declaración anual desde el mes de finales de marzo y que por una razón no saben si hay no le ha dado un depósito, es importante que entren a la página de nosotros, entran a la parte donde dice trámites, consultas y buscan una parte que dice consultas de devoluciones automáticas. Allá entran a pedir el registro de contribuyentes, su contraseña y ahí viene el estatus de su devolución aquellos que no le han depositado. Y ahí viene la acción correctiva que tiene que hacer el contribuyente para poder realizar su declaración. Bueno, para pedir su devolución en un momento dado que por cuál motivo no le ha llegado dicho depósito. Oye, pues entonces hay que ponerse las pilas, hay que hacer nuestra declaración anual si somos personas físicas. ¿Y después qué viene, Juan Carlos? Digo, aparte de la devolución, ¿qué otra fecha importante está por llegar ahí con el Servicio de Administración Tributaria? Fíjate que en este mes de próximo, del mes de mayo, las personas físicas y morales que en un momento dado son empresarios y tengan utilidades, viene un vencimiento precisamente para el reparto de utilidades para los trabajadores, para aquellas empresas
que caen dentro del supuesto del reparto de utilidades y que tengan precisamente esas utilidades. En este caso, se le vence el mes de mayo el reparto de utilidades para las personas morales con actividades empresariales. Y a las físicas, en el siguiente mes de junio, es la entrega del reparto de utilidades. Oye, cualquier pregunta, duda que haya sobre este tema, sobre los que nos acabas de comentar o la declaración anual que ya está a la fecha por llegar, la manera en que se pueden comunicar con ustedes o pueden solicitarles ayuda incluso, ¿no? Así es, ya ves que tenemos nuestro portal www.sat.gob.mx o nuestro teléfono conocido como el 055 marca SAT. Eso se pueden comunicar desde las 8 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche, vamos a estar los servicios de Marcasat durante estos días, precisamente. Muy bien, pues estaremos muy atentos. Cualquier duda, pues están todos estos mecanismos que ya nos platicas cada jueves, Juan Carlos. Y yo les digo, es bien práctico el portal, el chat, la llamada o simplemente pedir una cita y es muy rápido ahora. Sí, David. Sobre todo con cita, ¿no? Así es muy sencillo, muy rápido por lo que traen cita. Y además, David, se va a comentar que la herramienta de anual de trabajadores, el contribuyente nada más con que le busque declaraciones, visa anual de salarios, anota su RFC, su contraseña, entra y una vez que entre se le va a desplegar ya un dato prellanado, o sea, precapturado, ya están los datos que ya el patrón informa a la autoridad de cuántos ingresos tiene, cuántas retenciones tuvo y lo único que tiene que hacer el contribuyente nada más adicionar en su momento dado o elegir ya los gastos que están grabados en el sistema. Es decir, si tú fuiste a un hospital, pagaste con tu tarjeta, que es el porciento correcto, pagas con tu tarjeta de débito, crédito, etcétera, esos datos, si pides factura, ya se te graba en tu registro y van a aparecer allá. Entonces tú nada más vas a elegir los gastos precisamente que son deducibles, lo eliges y envías tu declaración anual de impuesto sobre la renta. Muy bien, Juan Carlos, pues muchísimas gracias por esta información. Gracias a ustedes. Seguimos pendientes y la próxima semana pues ya platicaremos cómo cerramos. Ah, por supuesto, comentaremos más o menos estadísticas, algo relacionado de los datos y cuánto más o menos de devoluciones ha habido también. Y cotorrearemos a ver cuántos lo dejaron para la última hora. Y cómo les fue con las filas. Sí, así es. Muchas gracias, Juan Carlos. No, nada, para servirles y gracias por el espacio que nos dan. Al contrario, es Juan Carlos Aguilar Angulo.